TV Aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio: social, política, economía, denuncias, eventos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. El gobernador Carlos Mendoza Davis sostuvo una reunión de trabajo con la cónsul de los Estados Unidos de Norteamérica en Tijuana, con quien abordó temas de interés común como seguridad, desarrollo económico y sobre las recomendaciones de viaje que hacen autoridades del vecino país del norte, así como la posibilidad de alentar el desarrollo turístico de la entidad. La expectativa de vida en Baja California Sur rebasa los 75 años de edad. Es un reflejo de los esfuerzos asistenciales y de mejora de servicios médicos que los tres niveles de gobierno suman para ofrecer una mejor calidad de vida a la población, expresó el secretario del ramo, Víctor Flores, al inaugurar la Semana Nacional de Salud para Gente Grande. El Instituto Sudcaliforniano de la Juventud lanzó la convocatoria para el Concurso Estatal Juvenil de Porristas, evento dirigido a estudiantes, academias de baile y agrupaciones juveniles, que se llevará a cabo el 17 de noviembre a partir de las 10 horas en el auditorio del Polideportivo, así lo informó Félix Abrán Almendariz. Baja California Sur trabaja en la construcción de una cultura de la vejez a partir del reconocimiento y el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores. Es sin duda uno de los retos más importantes, señaló la directora general del Sistema Estatal para el Salud Integral de la Familia, María Cristina Herrera Infante, luego de inaugurar la Semana de Salud para Gente Grande para una vejez activa y saludable. Para el gobierno del estado que encabeza Carlos Mendoza Davis, el tema de protección civil es fundamental, por lo que trabajar para que las comunidades retomen sus actividades después del paso de un fenómeno hidrometeorológico es una prioridad, expresó Carlos Alfredo Godínez León, subsecretario de Protección Civil, al informar de la entrega de apoyos a familias de la zona norte del estado por las tormentas tropicales Rosa y Sergio. El plan de 100 días está arrancando como la acción que estás viendo. Ahorita tenemos prácticamente el ramo 33. Vamos a hacer una agenda de trabajo. Nos vamos a reunir con la alcaldesa hoy a las 4 de la tarde. Tenemos ya beneficio en la zona rural de San José. Vamos a entregar más de 16 tanques para la zona nodrizas, prácticamente para agua, para el almacenamiento en Santiago Miraflores. Vamos a entregar más de 80 plantas solares también. Y sobre todo vamos a entregar refrigeradores solares. Son más de 103 en todo el municipio. Estamos trabajando. Hay muchas cosas con foco rojo que lo estamos trabajando con gente técnica para detectar toda esa contaminación mala que tenemos, que le ha hecho tanto daño a nuestros ciudadanos. Tengan la plena seguridad que vamos a hacer un gobierno eficaz, eficiente y para todo el pueblo. Trabajo en campo, a menos que fuera una persona con conocimiento, ¿no? Okay. Pero aquí es, y te lo puedo decir, la invitación es la voluntad. Dejarnos de esas celebridades que mi categoría es tal, no me compete. Y tengo que estar ahí. Okay. No me compete. Esa es una falla, es un error. De todo, yo te puedo decir algo. Yo soy director general y te lo puedo decir. Si la secretaria, tengo una secretaria que nos trae problemas y respetamos los problemas personales, pero el trabajo es trabajo. Así es. ¿Sí? Si la secretaria le da maltrato al ciudadano, que es el primer contacto, se va a llevar al coordinador, se va a llevar al director, se va a llevar al director general y le va a pegar a la alcaldesa. Tenemos que ir desde el lugar de origen a puntualizar la atención. Desde ahí. Yo les he pedido mucho a los directores, a la regidora, que nos da mucho gusto contar con nuestra regidora Isabel, que ha estado muy dinámica con nosotros, ha estado muy puntual. Nos han estado visitando. Ella preside la dirección, la Comisión de Salud y la Dirección de Desarrollo Social también. Entonces, pues estamos trabajando. Vamos a detectar lo que tengamos que detectar y no para mal. Todo va para bien. Okay. Es como a un gobierno que ya ejerció su presupuesto, ya ejerció sus acciones, nos toca darle continuidad y ampliarlas. Vamos a preparar el mejor programa de acciones para el 2019. Y lo que nos corresponde ahorita en el 2018, como te digo, vienen más de 300 acciones entregadas. Ahorita se han entregado precisamente estufas a varias personas
y vamos a seguirlo haciendo. Aquí queremos que el ciudadano tenga la confianza y se acerque, porque el ciudadano tiene el sentimiento, sabe lo que necesita, sabe lo que realmente espera de un gobierno. Aquí te pudiera decir que somos más de 250 mil habitantes de nuestro municipio de Los Cabos, completamente hablando San Lucas, San José, San José, Flores, Santiago, La Ribera. Lo que sí te puedo decir que vamos a puntuar a las personas vulnerables, personas de escasos recursos, porque también hay que decirlo, no se vale lucrar con la necesidad de la gente tampoco, ¿no? Hay muchas personas que tienen esa parte de que vamos a la sinceridad. Realmente aquí vamos a enfocar el destino, el beneficio, donde realmente se necesita. Perfecto. Vamos a llevar a cabo el trabajo de campo para ver esa proyección. Y no queremos ser personas, funcionarios, más de lo mismo. Queremos ser funcionarios participativos que a través de la dirección de los comités de participación ciudadana que nos digan sus necesidades y de ahí vamos a derivar nuestro planteamiento. Nosotros vamos a ser funcionarios de ocurrencias, queremos ser funcionarios de la gente, que la gente nos diga y sobre ese planteamiento vamos a trabajar. La principal plataforma es el ciudadano.